día más la bienvenida a mi canal. Espero que estén muy, muy, pero que muy, muy bien. Yo estoy súper feliz de traerles un día más otro video. Hoy lo que vamos a hacer en el canal es probar unos productos que compré hace un poquito ya de días, pero quería probarlos antes para pues darle como una reseña y darle pues lo que pienso. Entonces, nada, vamos a comenzar con el video y espero que les guste. Chicos, como les estaba diciendo, no se me hagan ilusiones porque no son muchos productos, son nada más dos. Y uno de estos productos sí muchísimo tiempo quería comprar porque ya lo tuve una vez desde que estaba en Cuba. Y no fue porque lo compré allá, porque bueno, allá no tenemos estas marcas que tenemos aquí de maquillaje. Pero me lo llevó una amiga de regalo y me encantó cuando lo probé. O sea, ya yo estaba como que un poquito más metida en esto del maquillaje. Y les puedo decir como que comenzaba a saber ya en serio para qué era cada cosa y pues más o menos el uso que uno le podía dar a los productos. Y este producto me encantó, mis chicos, y siempre dije que cuando tuviera la primera oportunidad iba a comprarlo. Entonces no lo había comprado porque no es un producto para nada económico, es bastante caro. Y pues me estoy refiriendo a el corrector de Urban Decay Naked Skin. Es wow. Aquí dice Weightless Complete Coverage Concealer. O sea, weightless significa que pues no se siente pesado en la zona donde lo vas a poner. O sea, no es un producto que, aunque es de alta cobertura, según dice aquí y según es verdad, no se siente pesado. Este corrector para nada, o sea, cubre que no tienen idea. Si ustedes ya se deben haber dado cuenta, yo no tengo nada, nada de maquillaje. Oh my god, qué sucio está este espejo. Wow. Como les estaba diciendo, yo no tengo nada de maquillaje. Aquí está mi rostro como es, tal y como es, sin nada, nada. Solamente tengo mi crema hidratante y el toner. No tengo más nada absolutamente. Y por eso era que quería comenzar el video así, para probar este producto. Me encanta porque es súper fácil de aplicar. Es un producto súper suavecito, súper manejable. No se siente para nada pesado, chicas. Y es súper, súper importante que en esa zona de la ojera no te sientas el producto pesado. Yo pienso que el precio que tiene lo vale. Y muchos de ustedes sabrán el precio y me dirán, Giselle, son $34, no lo vale. Pero no sé, cuando uno está como que en este mundo del maquillaje y pues cuando tú te quieres ver bien y en algún momento pues tienes la posibilidad de reunir los $34 o lo que valga en cada país para comprarlo, vale la pena porque vas a tener un producto que lo vas a usar, te vas a sentir hermosa, te vas a sentir que invertiste tu dinero en algo bueno. Ese es un producto que yo recomiendo y que me voy a probar, y voy a comenzar ahora mismo a probármelo. Déjenme hacer un acercamiento para que ustedes más o menos vean. No se me vayan a asustar porque esto se va a arreglar ahora mismo. Yo pienso que tiene un buen tamaño para corrector. Y la verdad que aquel que yo tuve me duró bastante, porque además no tienes que poner esa cantidad de producto. Me encanta el aplicador que trae, que no sé si lo alcanzan a ver ahí. Es como una esponjita y entonces te lo aplicas así y es súper, súper, como ya les digo, fácil de aplicar. Los correctores te los puedes aplicar con una esponjita, con una brocha. Yo la verdad es que lo aplico, yo no siempre lo aplico igual. Yo a veces lo aplico con brocha, a veces lo aplico con, pues, con el dedo. Otras veces lo aplico con esponja. Es como más cómoda te sientas y depende del resultado que quieras lograr. Yo normalmente me lo pongo así. Y no me lo pongo en toda la cara porque no me gusta que se seque el producto. Primero me lo pongo en la zona donde voy a difuminar y luego me lo pongo en la otra zona, y así no me gusta ponerlo primero en toda la cara porque no sé, me parece que el producto que no estoy difuminando se va secando y no me gusta eso luego cómo se ve. Y a ver, señores, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero este es mi ojo con el corrector y aquí no tengo nada de corrector y se ve, yo veo la diferencia, pero muchísimo. Aquí ven el corrector y si se fijaron, lo que me puse fue
nada. Me puse muy, muy, muy poquitico corrector. Vamos ahora a aplicarnos en el otro ojo. Yo no solamente aplico corrector ahí, yo aplico corrector pues en todos los punticos así medio oscuritos que tenga en el rostro. Y lo que hago es difuminar eso. Si se fijan allí, punticos chiquititos. Y así, mis chicos, es como queda este corrector de Naked. Quería comprarlo para tenerlo yo, porque me gusta personalmente, y para probarlo delante de ustedes y recomendárselo, porque me parece que es una muy, muy, muy buena opción. Y yo sé que deben haber miles de videos ya haciendo reviews de este producto, pero yo quería hacer la mía porque, como yo siempre les digo, mis chicas, cuando un producto funciona conmigo, yo siempre, siempre, siempre lo quiero recomendar a ustedes y a todo el mundo. Voy a darme como un makeover cortito para no hacer este video como que muy feilla todo el rato. Y vamos a empezar con el segundo producto que les quiero recomendar hoy. Y mis chicos, ya aquí estoy. Me hice un maquillaje súper, súper sencillito. Y en comparación con como está ahorita, que estaba en candela, ahora estoy mejor. El otro producto que les quería recomendar y no tenía en mente comprármelo, pero ya había pensado bastante tiempo en comprarme un iluminador. Ellos sacaron ahora una paleta que es edición limitada. No sé hasta qué punto es esto de las ediciones limitadas, porque no conozco mucho acerca de esto. Acuérdense que yo llegué el otro día. Pero es esta paleta de iluminadores. Ellos los tienen individuales. Yo tengo uno de los individuales que lo uso muchísimo en mis videos. Ustedes lo han visto. Pero ellos sacaron esta paleta que está hermosa. Wow, cuando la vi dije, no, yo la quiero, porque además de eso tiene, así es como se ve, tiene tres colores. Y cada uno de esos colores cuesta como casi $40, digo yo. Claro, son más grandes, o sea, son en un packaging más grande. Y aquí vienen tres. Viene este que se llama Pirate. El otro que se llama Oasis. Y el otro se llama Twilight. Es como de cartoncito. Y lo que más me gustó, chicos, es que tienes la opción de tres iluminadores. Y este de aquí también te sirve para bronzer, aunque es bastante, bastante. Ahora yo les voy a hacer swatches. Me lo voy a poner para que ustedes vean qué hermoso se ve. Tiene un glow súper, súper bonito. Esta paleta no me acuerdo cuánto es que vale. Creo que vale como $45. Ya sé, señores, me van a decir, Giselle, casi que te gastaste $100 en maquillaje. Ya sé, pero es que además pensé y dije, bueno, esa edición limitada merece una prueba, merece un review. Y pues si está buena, que siempre me pareció que iba a estar buena, pues para decírselos a ustedes, si andan buscando iluminadores, esto es una buena opción porque tienes tres iluminadores en una paleta por el precio de uno. Casi no se ve. Voy a hacer un acercamiento a ver si se quiere ver. Es el que... Este es Pirate. Este es Oasis. Y este es el Twilight. Es como más, si se dan cuenta, como más rosadito. No sé ahí si lo pueden ver. Pero tienen un glow precioso, chicas. Súper, súper bonito. Yo la verdad es que me encantaron y los he probado, he jugado bastante con este producto y me ha gustado mucho. A ver, yo ahora en este momento no traigo ningún rubor, lo que traigo es un poquito de contornos, que me lo hice a propósito pues para probar entre nosotros aquí los iluminadores. Y yo lo que hago con los iluminadores, porque personalmente me encantan. Yo amo los iluminadores. Amo andar como lámpara de discoteca. Ese glow de J.Lo que todas las mujeres queremos tener, me encanta. Y pues siempre, siempre me pongo bastante iluminador. De verdad que como loca. Pero es que no lo puedo evitar, me encanta. Ojo, la brochita que normalmente
utilizo para el iluminador, que esta es la de Morphe. Apunten que todo esto que les estoy dando son reseñas. Esta es la de Morphe, la M501. Y me encanta porque es una brochita así como de pelitos sueltos. Yo creo, no estoy segura si es para iluminador, pero señores, las brochas no hay reglas. Ustedes las pueden usar para lo que ustedes les funcionen, siempre y cuando les funcione. Mojo la brochita con este Fix Flush de MAC y se queda mojadita y eso hace que el producto pigmente más y se vea más. Y como eso es lo que yo quiero, yo casi siempre lo que agarro es que cojo estos dos y los junto, porque no me gusta mucho cómo queda, como que el rosado así queda como que muy rosadito y no me agrada. Lo pongo en las partes altas de mi cara. No sé si ustedes se dan cuenta ahí, pero wow, aquí se ve muchísimo. Yo creo que si me pongo más ya va a ser como que demasiado. Vamos a ponernos un poquitito de rubor para que ya el maquillaje y el look nos quede completo. Vamos a ponernos un poquitito de rubor. No sé si ahí se dan cuenta del glow tan bonito que queda. Yo de verdad que me ha encantado esta paleta de Urban Decay de iluminadores. Como ya les digo, es edición limitada. No sé si la dejarán de vender. No sé ni siquiera si es de edición limitada, pero la van a tener hasta siempre, no sé. Ya les digo, chicos, no sé. Pero si andas buscando una paleta de iluminadores y si te estás dispuesta como que a gastarte el dinerito, y esto, como ya les digo, es un buen negocio porque tienes tres iluminadores en uno. Y bueno, mis chicos, y a mí me encanta hacer videos de súper mega minutos, porque así estoy con ustedes y damos muela y chismeamos y yo les cuento. Y de verdad que eso, no sé, como que me da cosita cuando ya se acaban los videos. Espero muchísimo que les haya gustado, que les haya servido y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo. Estos dos productos los recomiendo 100%, vale la pena invertir en ellos. Si estás buscando este tipo de productos, estas son dos opciones que pues ya tienes y te puedes animar a probarlas, quizás no ahora, pero más adelante, en el futuro. Son consejitos y pues reseñas que yo les hago. Recuérdense que son basadas en mi opinión. Yo no sé más de maquillaje que nadie. Yo estoy aprendiendo y aquí aprendemos todos juntos, yo con ustedes y ustedes conmigo. Es simplemente lo que ha sido mi experiencia con estos productos, cómo me han servido. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat. Regálame un like si este video te gustó. Yo se los agradecería mucho. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es muy fácil. Solo tienes que ir allá abajito al botón rojo que dice suscribirse. Y así vas a formar parte de esta familia hermosa donde amamos la moda, el maquillaje y todas las cosas bellas del mundo. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Bye.